El grupo se formó a partir de los laboratorios realizados con Jan Lauwers el año pasado y el año anterior. Y ha sido un poco una... Se ha formado de una manera muy natural por una manera de ver el teatro bastante común. Tenemos un lenguaje bastante común a la hora del teatro que nos gusta. Encontrarnos con Jan Lauwers fue fantástico porque es una manera de crear que no es la convencional. Jan Lauwers hablaba de la diferencia entre un actor de representación y un performer. Swimming Bee, la bee es de Beckett, se trata de una creación de teatro-danza a partir del universo beckettiano, y cuando hablo del universo es porque son muy pocas las frases que van a quedar de textos de Beckett, pero sí que estamos jugando con todos los materiales que aporta el universo beckettiano, desde su forma, desde cómo es la estructura, desde los temas que trata. Son unos personajes como los beckettianos, que no sabemos si están muertos o están vivos, porque están condenados a hacer siempre lo mismo, a esperar que llegue un tren que nunca llega. Hay unos caracteres de personas que están frustrados. Y el lugar es una estación a la que llegan trenes pero no paran nunca, y de la que no sale nunca un tren. Sin embargo, ellos vienen con el deseo de poder salir de esta estación. Y luego hemos ido desarrollando unos personajes que han ido naciendo desde la práctica, que no son unos personajes convencionales en el sentido psicológico de los personajes, sino que hemos ido encontrando cada uno un tema del que es prisionero el personaje. Lo que estamos buscando es acercar los temas que trata Beckett en sus personajes, pero acercárnoslo un poco a la propia biografía de cada uno. Es una ficción construida desde un lugar muy, muy personal, que se desarrolla de manera teatral, y entonces hemos querido encontrar como cuál es nuestro vínculo posible con esos personajes que presenta Beckett en sus obras, ¿no? Pas de la vidéo. Moi, j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'on manque de temps. Une semaine, c'est vraiment très court d'approcher toutes sortes de tous les médias possibles et imaginables. Donc, je pense que plus tard, on pourra peut-être effectivement envisager qu'on aura une autre résidence. Mais pour l'instant, c'est y a les micros, et puis on fait un peu de lumière. Ce qui est le plus important, c'est vraiment le travail de recherche, des textes, des mouvements, du jeu, voilà. Beckett hacía un poco esto de tiranizar con tantas didascalias el texto para que no se representara de la manera decimonónica que se estaba acostumbrando a hacer, de la declamación, el actor gustándose. Entonces, por eso él hace una partitura tan rígida, para que el actor no tenga hueco a lucirse y a estar, ¿no?, en esa escuela antigua del teatro que él era la que habitaba. Entonces, bueno, pues no lo sé, a lo mejor le encantaba. Yo creo que sí.